empezamos los domingos nuevamente. Hoy es la primera charla de la temporada, charla o conferencia. Yo prefiero llamarlo charla porque no es una clase, no puede versar sobre contenidos teóricos muy complejos. Hay personas que nunca han escuchado hablar de psicoanálisis y que su pretensión es un primer acercamiento. Y pretendo que ustedes también participen con sus intereses y que yo les pueda hacer, pues bueno, de una manera, de una llave para irles acercando a los libros o al psicoanálisis, al diván de un psicoanalista, para iniciar ese proceso personal en ustedes. Entonces, bueno, pretendo que sea un lenguaje sencillo, asequible para ustedes, que lo vayamos haciendo estos encuentros entre todos y que si uno quiere estudiar o si uno quiere psicoanalizarse, este no es el marco. Pero yo le puedo indicar ser de orientación para ese paso. En este papelito, ahora le daré a usted, si es tan amable, aquí tiene unos papelitos que le pueden ser de interés, ¿vale? Si usted quiere recibir información de estos encuentros, y esta es una programación, gracias. Van a encontrar en la trasera de este folleto información de un programa de radio. Yo he realizado anteriormente un programa de televisión que se llamaba La Mujer del Siglo XXI, que en el canal de YouTube, que les invito a visitar, tienen esas dos temporadas de ese programa. Hablamos de un montón de temáticas, siempre con la temática de la mujer como protagonista. Estamos aquí hoy mujeres, pero bueno, cuando hablamos de mujer no solo hablamos a las mujeres, pero le damos protagonismo, ¿no? Y ahora estamos con este proyecto de este programa de radio que pueden escuchar en Radio Tentación de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada, pero que lo tienen en YouTube, en cualquier horario que ustedes deseen. ¿Cómo? En mi tarjetita, si usted busca en YouTube Elena Trujillo, encuentra mi canal que se llama El Trujillo, como mi correo. Y ahí tienen todas las conferencias que hago en los centros. Las publico ahí, tienen esos programas de televisión, otras cosas, tienen bastante material con lenguaje cercano y asequible para que ustedes escuchen. Este programa de radio pretende acercar temáticas específicas de la sexualidad femenina y tiene un correo electrónico con el cual ustedes pueden escribirnos consultas, sugerencias, ideas. La idea es irlo haciendo entre todos. Y tenemos próximamente un proyecto de llevarlo a televisión, pero hasta que no esté, no nos podemos adelantar. ¿Y eso qué quiere decir? La sexualidad femenina, pero hoy estamos en la temática de la sexualidad humana. Y estamos en unos encuentros de psicoanálisis con una psicoanalista. No sé si ustedes saben que la importancia que Freud le dio a la sexualidad en el estudio de lo que es el funcionamiento psíquico fue y es uno de los motivos principales de rechazo de esta ciencia. Y si partimos de eso, aceptamos que también en uno cierto rechazo, resquemor, dificultad puede haber, porque es algo que nos atañe a todos. Que no solo le pasó a Jung, a Ferenczi, a Jones, a otros discípulos de Freud, que ante el escollo de cambiar su idea de sexualidad y de admitir ciertos descubrimientos de Freud no pudieron, y prefirieron, ¿no?, buscar otras vías. Freud indicó, dice, se empieza cediendo en las palabras y se acaba cediendo en los hechos. Perdón, que me he equivocado de sitio, no venía aquí. Y bueno, nunca uno se equivoca, el inconsciente sabe más que uno, ¿no? Si uno acepta sus equivocaciones, quiere decir que acepta que hay deseos en uno que uno no conocía. Pero es difícil eso, es difícil porque se trata de subvertir el pensamiento consciente o racional que uno mantiene. Por eso acercarse al psicoanálisis no es que sea difícil, pero supone un trabajo en cada uno de nosotros. La palabra trabajo, todos sabemos, no implica dificultad, sino implica que mi deseo tiene que estar puesto de manifiesto y que me tengo que transformar en el proceso. Pero eso ustedes lo saben, que acontece en cualquier relación humana que mantengamos, o si ustedes
comienza en una nueva disciplina, va a modificar el pensamiento que ustedes tenían sobre la disciplina o sobre la persona. Entonces, no es ningún reto imposible, sino todo lo contrario, un reto posible, pero que requiere que no lo comparemos con las ideas previas que tenemos. Es decir, es una ciencia nueva, el psicoanálisis, muy joven, 100 años, y que habla de nosotros mismos y de aquellas tendencias que en nosotros están y que rechazamos. Entonces, partimos de ahí. El psicoanálisis interpreta aquello que nosotros rechazamos de nosotros mismos y que por tanto ha sido reprimido, apartado de la conciencia. Si hablamos de la sexualidad humana, que Freud dice, no puedo renunciar a este término sexualidad, no puedo renunciar a decir que la sexualidad en el ser humano no comienza a la edad adulta o no comienza solo en la pubertad. La sexualidad humana comienza desde el propio momento de nuestro nacimiento. Pero claro, entonces tengo que separar esa idea que tengo de sexualidad de la idea de coito, de la idea de reproducción, de la idea de hombre o mujer. Tengo que ampliar ese concepto. Entonces, tenemos que enriquecer ese concepto. Vale que incluye los genital, vale que incluye esa unión que tiene la sexualidad con el amor, esa idea de heterosexualidad o de homosexualidad, eso está incluido. Pero el concepto sexualidad en psicoanálisis es mucho más amplio. Porque nos va a querer indicar Freud algo que él descubrió con los enfermos neuróticos en las consultas, pero que él luego, a través de la interpretación de los sueños, universaliza su descubrimiento. En tanto, lo que él descubre en sus pacientes, se da cuenta que no era un fenómeno de la patología, sino que era un modo de funcionamiento normal. ¿Vale? Entonces va a ser interesante, porque él también tiene que asumir que eso de que descubre también le pasa a él, ¿no? Le pasa al científico, le pasa al neurótico, le pasa al brillante y le pasa a la persona normal. ¿Qué ocurre? Que en esos procesos evolutivos de nuestra sexualidad, las diferencias entre las personas se van a encontrar en el modo en que cada uno se posicione frente a sus deseos. Es decir, deseamos todos lo mismo. Tanto formamos parte de una especie común, la especie humana, y unas condiciones biológicas y psíquicas que determinan nuestra evolución. Pero cada uno de nosotros toma caminos diferentes en su modelo de enmarcarse en un entorno social, en su manera de relacionarse con los otros. Y ahí es donde aparece esas patologías o aparece, ¿no?, la capacidad de producir la sublimación, que es el desarrollo de actividades intelectuales, artísticas, científicas. Ahí aparece la normalidad, pero el origen era el mismo. Es interesante ese descubrimiento porque entonces ya lo que podíamos llamar patológico no es un funcionamiento errado, no es un funcionamiento donde haya un fallo de un mecanismo, donde, como antes se pensaba, es que le falta algo, no se ha madurado bien el aparato, o es algo traumático que ha venido a dañar a esa persona y por tanto se trata de reparar o de asumir que algo no va a poder alcanzar. Él descubre que el funcionamiento es correcto en todas las personas, es decir, el aparato psíquico en todos es común, es la máquina, produce el sueño, produce el síntoma, produce el chiste, produce el poema, la máquina inconsciente. Pero claro, los productos son diferentes, pero la máquina es la misma, utiliza los mismos mecanismos. ¿De acuerdo? Freud escribe una obra que se llama Tres ensayos para una teoría sexual. Podemos enmarcar la obra de Freud en el campo del psicoanálisis desde el año 1900 a 1939. Hay textos anteriores a 1900 y vamos a llamarles precientíficos. Son sus escritos que todavía no tenían el concepto del inconsciente, pero que le fueron ayudando a poder dar ese paso a través, ¿no? La puerta inicial del psicoanálisis es la interpretación de los sueños. Ahí elabora el primer modelo teórico del funcionamiento del aparato. Pero luego, ¿no?, como es un descubrimiento científico, luego sigue produciendo y ampliando su teoría.
Tanto que en 1923 produce un texto que se llama El yo y el ello, donde ahí, le vamos a llamar la segunda tópica, ahí determina cómo funciona el aparato psíquico, cómo se estructura y cómo se relacionan esas estructuras entre sí. Ya dije que era un lenguaje sencillo el que íbamos a usar. Esto es un poco para que entendamos que es una ciencia, es una teoría, por tanto en un encuentro no podemos entender la complejidad. Pero sí podemos acercarnos o pretendo aumentar vuestra curiosidad, también la mía. Entender que lo que yo he podido entender hasta el momento de lo que he estudiado, conforme siga estudiando, voy a seguir enriqueciendo y complejizando eso. Es decir, que la ciencia no se puede resumir en una frase, ni en ninguna, que siempre es una articulación teórica. Les estaba hablando de ese texto de los primeros años que se llama Tres ensayos de una teoría sexual, que es el que, si bien la interpretación de los sueños produjo, ¿no?, pues, gran sorpresa en la comunidad científica y muchos se interesaron por el psicoanálisis como una gran novedad, cuando empieza a hablar de sexualidad, Freud, eso no se lo perdonaron. Eso no se lo perdonaron. Y además, si ustedes ven algunas películas que hay sobre el personaje de Freud, van a ver cómo se puso ante sus colegas de la Sociedad Médica de Viena y que le decían que eso no, que de dónde venía a hablar de sexualidad en el campo médico, ¿no? Es más, él vino a poner palabras a algo que sus colegas médicos se habían dado cuenta. Es decir, hay también una película, no recuerdo el nombre, pero si ustedes buscan la van a encontrar, donde se habla de esos años previos, donde había muchos médicos que utilizaban la hipnosis y que utilizaban los métodos de sugestión y que estaban investigando la histeria y que se daban cuenta, o ellos decían, que la histérica tenía como una necesidad de una descarga sexual, ¿no? Como que había algo en ellas que no podía satisfacerse y que eso le ocasionaba, ¿no?, esos ataques de histeria. Pensando todavía la sexualidad como genitalidad. Es más, había médicos que decían, señora, usted lo que necesita es un amante, usted lo que necesita es... Bueno, hoy nos lo siguen diciendo, muchas veces como un consejo burdo. Y no se trata de eso, ¿no? La práctica de una disciplina científica no se basa en un consejo, ni en una acción. Si una persona enferma por algún motivo, no va a ser por una práctica genital, sino debe ser por una complejidad mucho mayor. Pero estaban ahí, se daban cuenta de que había algo de la afectividad de las personas implicado en sus padecimientos psíquicos y orgánicos, porque recordemos que la histeria en aquellos años estaba unida a manifestaciones somáticas, padecimientos que generaban gran malestar en esas mujeres, porque en general eran mujeres, aunque luego Freud va a decir que la histeria no es una cosa femenina, sino que es un padecimiento que pueden padecer hombres y mujeres. Entonces digo que la hipocresía de la comunidad científica, que es diferente de la ciencia, la comunidad está hecha por personas como nosotros, donde la moral te impide aceptar algo nuevo, que viene a modificar todo tu acervo de ideas. Y Freud lo que vino a mostrar, lo que investigó, era que no solo la sexualidad, la genitalidad estaba implicada en los padecimientos, sino que la sexualidad era el modo a través del que el humano, desde su nacimiento, iba a conformar sus relaciones afectivas con otras personas. Es decir, somos un sujeto social. No hay un humano sin otros humanos. Si usted tiene un bebé y lo deja ahí, y se va y lo deja ahí, se muere. Si viene un pajarito y le da de comer, como en las películas esa del niño salvaje o tal, que se cría entre los monos, puede que sobreviva, pero no es un humano. No sabe hablar, no sabe ponerse en posición erguida, no sabe utilizar, ¿no? No tiene la inteligencia de animal, no humana. Para ser humanos, y ahora nos ponemos a hacer una entrevista a cada una de ustedes, ¿no? Desde que naciste, a ver, ¿quiénes te han cuidado?, ¿qué cosas te han enseñado?, ¿cuántos años de escolaridad?, ¿cuántas asignaturas?, ¿el deporte? Es decir,
cuántas horas, cuántas personas están implicadas en que hoy uno parezca un ser humano. Es decir, y lo que nos queda todavía, ¿no? En tanto no estamos terminados de hacer, ¿no? Todo lo nuevo viene y modifica nuestro acervo de experiencias, nuestro acervo de conocimiento, nuestra visión de la vida y la amplía. ¿De acuerdo? Entonces, él viene a mostrar eso, que nuestros primeros modelos de vinculación humana van a ser esas primeras figuras con las que un niño se encuentra cuando nace, ¿no? Que son el padre y la madre, en general. Y si no, figuras equivalentes, porque además es muy importante que entendamos que no nos va a interesar la realidad objetiva. Es decir, si usted viene a la consulta y dice, tengo este problema con mi esposo, tengo este problema con mi jefe, me pasa tal cosa, estoy triste por esto, no me va. Uno tendría la tentación de irse a hablar con el marido, con el jefe, a solucionarle los asuntillos, ¿no? Como cosas de buena persona, ¿no? Le dirían, vamos a solucionarle el problema. Pero es que ese no es el problema. La realidad es una cosa. Nosotros estamos en un ámbito científico, donde solo nos ocupamos de una cosa que se va a llamar realidad psíquica, que no es la realidad material. Pero eso nos va a pasar en cualquier ciencia, ¿no? Usted va al doctor y el doctor va a ver en usted los elementos bioquímicos, una serie de elementos que usted no los ve, ¿no? Pero la ciencia sí los ve, porque se basa en esos conocimientos que tiene sobre el funcionamiento de un humano. Entonces la ciencia pone una mirada particular sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces esa mirada particular del psicoanálisis no se ocupa de la vida material que usted desarrolla. Ahí no entra. Pero sí entramos en cómo es su funcionamiento psíquico. Es decir, cómo usted representa su realidad. Porque en cómo usted representa sus relaciones con los otros, así luego vive su relación con los otros. Por eso no se trata de la genitalidad, no se trata de que usted haga más el amor con su marido. No, las dificultades en las relaciones afectivas se basan en las dificultades que uno tiene en las relaciones con uno mismo y con los demás, pero a nivel simbólico, a nivel de, ¿no?, de cómo uno ha ido construyendo sus relaciones. Y es tan interesante porque fíjense que si uno desde pequeñito tiene que empezar a aprender a amar, ¿no? El niño no sabe nada. Entonces, el primer modelo está basado en el amor, es decir, en la satisfacción de sus necesidades primero básicas, ¿no? Subsistencia, alimentación y afectividad. Si no hay alguien que te quiera, si no hay alguien que te espere, un niño que no es amado por nadie, sabemos que tiene una gran problemática en el desarrollo de su afectividad, que luego lo vamos a encontrar como un adulto problematizado. No por la experiencia, sino porque el deseo humano no se ha puesto todavía en ese sujeto. Y el deseo es lo que va a ser el motor de nuestra vida. Entonces, claro, muchas veces uno viene a la consulta y dice, es que mi mamá no me quiso, es que mi papá tal. Todos querríamos haber sido amados más. Es decir, que para todos siempre ha sido insuficiente. Pero claro, usted, ¿no?, es una señora linda, es una señora que se sabe vestir, que se sabe asear. Sabemos que alguien le ha querido. Si no, usted no podría estar así, ¿no? Es decir, que aunque a usted le haya parecido poco, su mamá la amó. Su mamá la atendió, su mamá de hacer algunas cosas para poder cubrir una serie de necesidades de usted. Claro que uno nunca puede satisfacer a su mamá. No se trata de satisfacer a su mamá, pero en primer lugar, ¿se acuerdan que el niño iba con el dibujito? Mamá, mira qué dibujito. Lo hace porque tiene alguien a quien llevárselo. Si no, el deseo, en el niño no hay deseo de dibujar, de aprender, de hacer. No hay nada. El niño ¿por qué a veces la locura vemos ese esquema de satisfacción inmediata? Es decir, en la locura vemos como el ser humano, sin ese modelo de civilización al que somos sometidos, se satisfacería con chuparse el dedo, con chupar la teta, con el placer más inmediato, básico, y evidentemente que no sirve para nada. Claro que ese placer inmediato que todos hemos tenido,
luego se ha ido complejizando en una diversidad de placeres que no son tan inmediatos, ¿no? Es decir, yo me satisfago con las relaciones amistosas, con estudiar, leerme un libro, tal, pero ¿cuánto trabajo tengo que hacer para todo eso, ¿no? ¿Cuántas cosas tengo que hacer para que ella sea mi amiga, ¿no? No es tan fácil como chupar la teta. Pero viste cómo uno ha ido aprendiendo a extender ese camino y que en ese camino se llene de otras experiencias y de cambios en uno y de renuncio a mi satisfacción inmediata, pero para ser un ser humano, para aprender a hablar, para aprender a tener un discurso. Esa es la vida de un humano. ¿Cómo podemos distanciar el placer inmediato de un placer mucho más complejo, del que otros se puedan beneficiar? Porque que tú uno chupe la teta no beneficia a nadie, pero de la amistad se benefician un montón de personas, de que tú te hagas un médico y cures a esa persona se benefician un montón de personas, de que tú seas una madre de familia no solo se benefician tus hijos, un montón de personas se van a beneficiar de que tú críes a tu hijo y lo hagas un hombre, una mujer de bien. Vemos como en la civilización es aprender a trabajar, a poner tu energía psíquica en procesos más complejos. Entonces, claro, pero al principio partimos de esas primeras improntas que nos muestran que la necesidad es la que luego va a ser el modelo del deseo, ¿no? La primera necesidad es la alimentación. Entonces, en la alimentación va a venir la primera satisfacción, el primer modelo de satisfacción. La primera experiencia que desde el exterior al niño le viene y le calma una necesidad. Ese primer modelo de necesidad luego se va a montar sobre el deseo, porque el deseo psíquico o sexual, vamos a aprender a utilizar la palabra deseo sexual entendiendo como psíquico. Lo psíquico es sexual, energía sexual, pero no nos tenemos que olvidar que es genital. Sexual es de la palabra, sexual es de la relación con los otros, de esa energía que si no hay otro, yo no la puedo utilizar. Es interesante, ¿no? Esa complejidad donde los otros son fuentes de conflictos para nosotros. Ahora nos ponemos a hablar y uno tiene muchos motivos de crítica de otras personas, ¿no? Las otras personas nos hacen un poco de mala sangre. Y a la vez son un gran motivo de satisfacción para nosotros. El amor de los otros son los que nos hacen ser lo que somos. Si nadie nos quiere, somos una porquería, ¿no? Pero que nos quiera más gente nos complejiza. Es decir, no puedo ser siempre yo. Con ella puedo ser de una manera, pero con ella puedo ser... Claro, me di cuenta de que para que me quieran más personas, yo no puedo ser siempre como una estatua de la misma manera, porque ella no me acepta ciertas cosas y ella me acepta otras, ¿no? Entonces, claro, la salud y la normalidad van a tener que ver con ser ese sujeto múltiple o dividido. Con de alguna manera no tener ese ideal a veces que la psicología o la conciencia o la racionalidad nos hace ver de personalidad. Yo soy psicóloga también y a la vez uno tiene la psicología cotidiana que podemos tener. Y usted me dice, yo soy María y mi personalidad es esta, yo soy así, soy simpática, soy tímida. Todos nosotros podemos definirnos de alguna manera, tenemos una idea de nosotros mismos. Pero ustedes recuerdan que hay juegos que hacíamos en el colegio también, que ponían un papelito y dicen, venga, di lo que piensas de tu compañero Pepito. Y te ponían, ¿no? Y luego lo leía y decía, anda, mira lo que Pepito piensa de mí. Anda, yo no sabía que yo era esto. ¿No les ha pasado que tú dices, oye, yo me veo una persona tacaña y este me ve como generoso? Anda, ¿y esto qué ha pasado? Claro, y para los otros, para cada uno de los otros, tú eres una persona que tú no conoces, que tú no sabías que eras eso para el otro. Entonces, claro, tenemos una riqueza, si tenemos esa generosidad de relacionarnos con los otros, que son incompatibles con una idea de personalidad, con una idea definida del yo, ¿no? Entonces Freud descubre que el yo es una parte de nosotros, pero una parte, somos un sujeto dividido. Dividido en el sentido que ese aparato que iremos conociendo un poquitín en nuestros encuentros, está determinado por el sistema inconsciente. Esto requiere que cuando atravesamos esta puerta y nos encontramos aquí, claro, las cosas que pensábamos de antes no nos van a servir,
menos mal que no estamos en la selva, que no hay animales peligrosos, que estamos en un lugar civilizado. Pero claro, los conocimientos previos que ustedes tienen, la razón que les dice esto es así, esta pared blanca, aquí no nos sirve. Porque dice, bueno, para mi mirada la pared es blanca, para mi mirada usted tiene el pelo corto y es morena, para mi parecer usted es así, es asado. Pero Freud dice que eso es una parte de nuestra percepción que además nos engaña, ¿no? Es decir, que la conciencia, esa parte del aparato psíquico que nos pone en relación con el exterior y con el interior, es un aparato de percepción que percibe para afuera, pero también para adentro, ¿no? Tus sentimientos, tus emociones. Uno dice, ay, me siento triste, ay, hoy estoy contento. ¿Vale? Ahí un doble aparato de percepción. Pero es engañoso. ¿Es engañoso por qué? Porque tiene un elemento que se llama la censura. Cuando nos vamos desarrollando, se divide nuestro aparato. No podemos ser el niño que es todo impulso, todo deseo, solo quiere hacer lo que le apetece en ese momento. Claro, la mamá te dice, niño, no te puedes hacer caca encima, te pone el pañal, te enseña a bañarte a tal hora, no sé qué. Nos van enseñando a civilizar nuestras tendencias. Niño, no le metas el dedo en el ojo a tu hermano. Ve a la guardería, te tienes que sentar a... Uf, imagínense el complejo trabajo que es construir un humano. La de personas que participan en ello. Y además participa toda la historia de la humanidad. Porque caemos en un modelo de educación, en una sociedad establecida con una serie de modelos de funcionamiento. Que además, a veces nos conviene adaptarnos y que otras veces nos conviene no adaptarnos a ciertas cosas de esos modelos sociales. Porque cuando uno se adapta a ciertas cosas, pierde la posibilidad de generar cosas nuevas. Y una sociedad que pierda la posibilidad de generar cosas nuevas es una sociedad muerta. Es decir, si usted se cree que ya está hecha, se empobrece. Cuando a usted le queda un montón de cosas nuevas por producir. No solo por conocer, es decir, cosas que ya estaban y que les toca conocer, sino usted puede ser productora de cosas que todavía no conocemos, ¿no? El arte, ¿no? Produce cosas que ahora no sabemos para qué sirven, pero que en otro momento pueden ser de utilidad para desarrollar un nuevo pensamiento. Una ciencia, el psicoanálisis, que es novedosa, produce un nuevo conocimiento sobre un aparato que hasta ahora no existía, que era el aparato psíquico. Antes del psicoanálisis, lo psíquico era la caja negra, ¿no? Se sabía de los comportamientos. La psiquiatría hablaba de manifestaciones corporales, de sustancias. La psicología habla de comportamiento, modificación del comportamiento, ¿no? El modelo de la psicología es a través de lo que el sujeto expresa a su exterior, pero no puede meterse en el interior, es decir, no se puede abstraer a cuál ha sido el aparato que ha producido esos fenómenos. El psicoanálisis va a ser ese estudio de ese aparato. Claro que no podemos meternos en su cabeza, pero es que en su cabeza no está, ¿no? Hay un texto de Freud que se llama Proyecto de una psicología, que fue anterior a la interpretación de los sueños. Debió escribir en 1899 o 95, por ahí. Y fue un deseo suyo de darle un modelo biológico al funcionamiento mental. Freud era médico, neurólogo. Entonces dice, bueno, con el modelo del funcionamiento orgánico vamos a explicar el funcionamiento anímico. Y él escribió ese texto y lo tiró a la basura. Lo tiró a la basura y luego se publicó, ¿no? Lo recogió Marie Bonaparte, lo encontró, lo publicó, pero él lo desechó. Porque dijo, claro, es que esto que descubro, este funcionamiento psíquico, no tiene base orgánica. No puedo buscarlo en ningún lugar porque depende del lenguaje. El inconsciente es un lenguaje. Esta es una abstracción. Además, interpretar, cuando se dice la interpretación psicoanalítica, el paciente va al psicoanalista para que le interprete su deseo y ahí se modifique. Claro, interpretar no es voy a descubrir lo que hay en usted que le enferma.
Uno podría decir eso, busquemos, busco en mi interior y ahí busco el fallo y lo soluciono. No, es muy interesante porque interpretar el deseo es producirlo. Su deseo no estaba en ustedes. Yo recuerdo a mi comienzo de formación, hace 20 años, que me decían, ¿usted se puede ir a pasear con el número 4? ¿Usted se puede ir a pasear con el número 4? El número 4 es un concepto matemático, ¿no? El 4 me sirve para decir, hay 4 papelitos, 4, es un concepto de cantidad, es un concepto, pero yo no me puedo ir a pasear con el 4 es un concepto. El inconsciente es un concepto, no está, es un concepto que para el psicoanálisis, para la teoría, me permite poner en relación los fenómenos de la realidad, los fenómenos de la realidad de los sujetos, pero no está. Yo no te puedo decir, tu inconsciente es así, no, es un concepto que solo aparece cuando lo producimos en la consulta del psicoanalista, cuando hay un paciente, hay un psicoanalista y hay ese trabajo donde se va a producir el inconsciente de fulanito de tal, ¿no? El inconsciente de ese paciente. Y que solo tiene sentido ahí. Si yo luego me voy y le digo a mi amigo, el psicoanalista me interpretó que no sé qué, eso ya no es, ¿no? La interpretación psicoanalítica es inconsciente. Quiere decir que sus efectos, ¿no?, te pasan inconscientemente. ¿Cómo se sabe si uno, ¿no?, uno ve las transformaciones, se ven las transformaciones en ti, pero tú no sabes qué cambió en ti? Es inconsciente en uno. Se ve, dice Freud, que la evaluación, si lo podemos llamar así, de la efectividad de un tratamiento, no se ve en que el paciente gane más dinero, trabaje, haga tal, no es de ese tipo de operatividad, ¿no?, que uno podría decir, venga, vamos a cuantificar, usted antes era así y ahora es asado. No, dice, volvemos a lo que dije antes de la realidad, que no nos íbamos a meter la realidad de esa persona. Dice, vamos a evaluar el desarrollo del tratamiento en cómo ese paciente se despliega en la sesión. Es decir, antes había frases que no podía pronunciar, había palabras que no podía usar, que no existían para él, y están en el lenguaje, pero estaban, ¿no?, estaban negadas para él, prohibidas, no existían. No es que no conociera, no podía usarlas, no podía representarlas, estaban unidas a cadenas que estaban reprimidas. Como estamos levantando la represión de, ¿no?, de elementos psíquicos, al levantar esa represión, es decir, a separar aquello que uno no tolera de sí, de lo que es una palabra, las palabras no tienen ningún contenido. Todas las palabras se pueden combinar con todas las palabras. El contenido, el afecto, lo ponemos cada uno de nosotros a la palabra, ¿no? Blanco. Y el blanco puede ir unido, imagínense, cadenas de palabras, ¿no? La poesía. Usted en la poesía, dice, se utiliza el imaginario universal. Usted puede poner blanco a mesa, blanco a silla, blanco a cielo, blanco no sé qué, blanco no... Y cada uno de nosotros puede dar, ¿no?, puede generar una cadena sobre el blanco diferente, que se parezca a la realidad. En realidad, si se parece a la realidad, no es poesía. La poesía es cuando crea otra nueva realidad. Es decir, tú dices, ¡oh!, nunca se me hubiera ocurrido que pudiera decir esto con esto. Pero la persona no puede unir cualquier palabra a cualquier palabra. No puede usar el imaginario universal porque tiene, ¿no?, tiene condicionamientos de su moral que determina que hay ciertas palabras, ciertas combinaciones. Pero como decíamos con las personas, hay ciertas personas que me producen malestar, me producen angustia, que mi deseo con esa persona me molesta, por eso no puedo estar con esa persona, por eso me molesta esta persona, por eso hay cantidades de dinero que no puedo ganar, porque eso me produce esto, ¿no? Entonces hay afectos que se unen a ciertas palabras o ciertas situaciones, pero que van separados, yo les pongo esa unión. Y por eso en el tratamiento vamos modificando esa relación de los afectos con las palabras. Por eso se va modificando nuestra realidad social. Por eso el paciente que antes, si yo le decía tal cosa como psicoanalista, le molestaba, no la podía escuchar. Por eso cuando el paciente viene, hay que decirle bien poco. Es un ser muy sensible.
más bien tiene que aprender como un bebé, ¿no? Tiene que ir aprendiendo a decir sus primeras palabras y casi uno le tiene que alentar, ¿no? Los bebés, ¿no? Los niños, uno les ayuda a crecer, les alienta adelante. No es que ese dibujo sea maravilloso, para él es maravilloso porque es su capacidad de aprender. Entonces yo no tengo que tener expectativas, tengo que ayudarle a que siga haciendo. Conforme siga haciendo, luego ya uno va a irle indicando, es decir, va a irle indicando, porque uno no está solo en el mundo, no solo se trata de que uno haga algo, sino luego lo tiene que insertar en las relaciones con los demás. Luego lo que tú puedas decir y pensar de los otros te tiene que servir para la vida con los otros, ¿no? Lo que tú pienses del amor te tiene que servir para la vida amorosa que tienes con tus relaciones. Entonces luego el psicoanalista es ese lugar donde vamos construyendo, vamos ayudándole a construir otra manera de poder representar la vida que uno tiene. Y usted dice, ¿y dónde está la sexualidad ahí? Bueno, es que la sexualidad es eso, es cómo uno va construyendo sus recortes, ¿no? En las frases que uno va uniendo, palabras que uno va uniendo con afectos. Y eso se ha ido produciendo en nuestras relaciones, como dije, con nuestros papás y nuestra mamá y con las relaciones que luego van a ir sustituyendo esos primeros modelos. ¿Qué ocurre? Que el pasado no es el que influye en nuestra vida. En el tiempo aristotélico, que es el tiempo del pasado, presente y futuro, el tiempo cronológico, tenemos un reloj que dice, ¿no?, la manecilla va pasando los minutos y ahora estamos en el horario, ¿no?, han pasado 45 minutos desde que comenzamos. Ese es el tiempo aristotélico. Pero el tiempo del inconsciente no es así. No es pasado, presente y futuro. Es un tiempo que se llama recurrencia. Pasado anterior, aprecup, o futuro anterior, quiere decir que desde la situación actual, desde la interpretación que estamos haciendo, modificamos el pasado. Podemos producir una nueva visión de lo que pasó. Tanto que en psicoanálisis decimos que los hechos no existen hasta que no son interpretados. Es decir, que usted viene y me dice, ayer me pasó tal cosa, o yo tuve esta infancia, o a mí me pasó esto por tal cosa. No tiene sus razones, pero eso no es. Tenemos que construir la interpretación de lo que pasó para que pasara. Y esa interpretación además se modifica. La madre que usted siente que tiene, o que tuvo, o que uno dice, mi mamá, o mi hermana, cualquier relación, pongo esos ejemplos porque son los modelos que uno más apegados está. Pero si usted me habla de su jefa, también le digo, es su jefa, su jefe es una relación de autoridad que equivale al modelo paterno. Y los conflictos que uno tenga con el jefe tienen que ver con el modelo paterno. Entonces, la interpretación que hagamos sobre lo que a usted le pasa en eso va modificando su relación con su padre, su relación con ese modelo en el cual usted fue aprendiendo asumir ciertas cuotas de autoridad. Es decir, hay algo que desde el exterior te venía y te decían, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Tienes que, ¿no? De la realidad vinieron las leyes, vinieron la regulación de nuestras tendencias, afortunadamente. Si no, estaríamos todavía abrazados a nuestra mamá así, imagínense la película, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que aprendemos a amar sin solapamiento, aprender a amar y separarse del amor, ¿no? Esa idea de que, no me acuerdo ahora mismo la frase, ¿no? Dice, me separo de ti un instante para poder amarte todos los instantes. Si no me puedo separar del amor, no puedo vivir. Cuando uno está enamorado, está en un proceso un poco patológico, porque lo único que a uno le interesa es estar con su objeto amado, que además no es esa persona que está enfrente mía. Es lo que yo proyecto sobre esa persona. Y digo, ay, maravilloso. Ay, es lo que siempre he querido. Ay, todo me gusta y todo. Bueno, se han dado cuenta cuando uno se le baja un poco los humos, empieza a ver que el otro no es tan perfecto, que tiene sus fallos, hay que ver lo que le tengo que aguantar y no sé qué y no sé cuánto. Pero, y a veces se separa uno de esa persona o a veces acepta esas diferencias y aprende a amarlo, respetarlo, tolerarlo, separarse, puedo hacer contigo estas cosas y con estas no. Entra en el modo de relación amorosa.
Pero en ese enamoramiento es enfermizo. Si yo no me puedo separar de lo que amo, no puedo crecer, no puedo hacer más cosas. Entonces, aprender a amar es aprender también a que eso que yo creo que es amor, para que sea amor me tengo que separar para poder tener mi vida. Y son complejidades, porque nuestra tendencia es a no querer separarnos. Nuestra tendencia es a querer quedarnos ahí donde nos da satisfacción. ¿Por qué los niños lloran cuando van al cole? ¿Quién se quiere ir al colegio, por favor? ¿Quién se quiere, no? Con lo bien que se está con el pañal y ahí, ¿por qué me tienen que hacer que yo me tenga que aguantar y tal? ¿No? ¿Por qué tengo que ir a otra? Un montón de cosas que tenemos que hacer para nuestro bien, pero que nosotros no queríamos ese bien. Que nosotros estábamos a gusto con lo que hacíamos. Pero entonces no seríamos un ser humano, ¿no? ¿Qué ocurre en la patología? En la patología podemos decir que la vida de esa persona, su afectividad, su sexualidad, es esa vida sexual infantil desplegada en la vida adulta. Quiere decir que me relaciono en mi vida con otras personas, con mi jefe, con mi trabajo, con el dinero, con el amor. Me relaciono como aquel niño que tendía el placer, que no hacía lo que le convenía, que hacía lo que quería, lo que le placía. Entonces, ¿qué ocurre? Que me va mal. Que me va mal porque me comporto como un ser inmaduro. Un ser maduro, un adulto, no es por la edad, por la cronología. ¿Se acuerdan que le hablé del tiempo, ¿no? Cronológico? Usted me dice, tengo 30 años. Vale, eso lo pone en su DNI. Pero usted a veces actúa como si tuviera 30 años, a veces como si tuviera 50 años, a veces como si tuviera 3 años. ¿No? Y su DNI pone que tiene 30 años. Pero usted, ¿no?, tiene todas esas edades porque son las acciones que usted desarrolla. Y a veces desarrolla acciones muy inmaduras. Y a veces acciones muy maduras porque uno puede pensar con una inteligencia superior a la experiencia o la edad que tiene. ¿No? Entonces, hay una cosa que se llama principio de realidad, que no le quiero complicar, pero es algo que va a venir a trabajar para esa tendencia al placer que teníamos, ¿no? Dije antes que nuestra tendencia infantil era el placer, a la búsqueda de satisfacción inmediata. Que eso era necesario en un primer momento, es decir, evitar el dolor, evitar, ¿no?, la ausencia. Si tienes una necesidad y no buscas la satisfacción, si el niño no llora y pide comida, y si la madre no está atenta, ese niño se muere de inanición. Si no puede respirar y no llora y no hay nadie atento, se muere. Entonces es un mecanismo de subsistencia, de necesidad. Pero luego tenía que ver en su crecimiento algo que era la realidad, principio de realidad. Es decir, está mi tendencia, mi deseo, lo que yo quiero encontrar, y luego está la realidad que me dice si eso está ahora o no. Es decir, ahora está, tú es domingo, y ahí tú quieres ir a darte un paseo con tu amiga, pero ahora no es el momento del paseo, ahora es el momento de la charla. Entonces la realidad te dice, principio de realidad dice, ahora conviene escuchar esta clase, ¿no? Entonces te sitúa y te ayuda a aprovechar lo que puedes hacer ahora. Mientras que el placer te lleva a la fantasía y te dice, ay, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es un engaño total. Si tú te dejas llevar por tu fantasía, te pierdes la realidad, ¿no? Estás como el loco que está en una realidad que no existe, que no comparte con nadie. Tú hablas de tus fantasías y todo lo demás dice, esta chica, ¿no?, ¿qué dice? No sé qué, ¿no? Una cosa es tener ideales, sueños, yo quisiera, yo pudiera. Pero si tú estás en clase de matemáticas complejas y estás pensando en las vacaciones de verano que te gustaría tener y que no sabemos si tendrás, y luego te pregunta el profesor, oye, ¿qué es el que he dicho? Y tú dices, un barco. No. Entonces la salud corresponde estar en el momento, ¿no?, haciendo lo que corresponde en ese momento. Y eso es un grado de salud. Y eso lo vamos estableciendo con el crecimiento. Entonces la salud y la normalidad es poder eso, hacer lo que nos conviene en el momento que nos conviene. Y el principio de realidad está hecho para su placer. Te dice, tú quieres una vacación y te las mereces, pero tienes que trabajar para ella. Venga, vamos a empezar a poner una hucha para ahorrar.
y tienes que convencer a alguien para ir con él. Entonces te tienes que portar bien con esa persona. Es como que como tu papá y tu mamá que te van enseñando a qué cosas tienes que hacer para ganarte las cosas, ¿no? Entonces te enseña a trabajar. El principio de realidad te dice eso, te dice, no es que no te voy a dar lo que quieres, pero podemos hacerlo de esta manera, ¿no? No, no te voy a comprar el cohete, pero te puedo comprar una motocicleta, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿No? Te da algo posible, pero te lo tienes que trabajar. Y nuestras tendencias, eso de trabajar, eso de aplazar, no les gusta mucho. Entonces, el grado de neurosis es poder dejarse guiar por el principio de la realidad, trabajar para nuestros deseos, tomar otros caminos que me hagan posible mi deseo, pero llevándome bien con las personas con las que estoy, o ese camino de la fantasía, que es un camino muy cortito y muy fácil, pero que te aparta de los demás, y que además luego no te ofrece nada, porque usted quédese pensando, a ver si luego va a tener vacaciones, ¿no? ¿Dónde va a sacar el dinero? ¿Quién va a querer ir con usted? ¿Mm? Va a suspender la asignatura. Vemos cómo esa fantasía, ese camino de la neurosis, que es muy directo, y que nos pasa a todos, ¿eh? Porque ¿quién no fantasea? Dice Freud, el ser humano nunca renuncia a algo que le haya generado placer. Entonces el niño juega. Ustedes han visto el niño que está en casa y con los muñequitos hace chuchuch, ¿no? Coge la escoba y hace como que fuera un caballito. Tú le dices, pero niño, el caballito... Él sabe que no es un caballo de verdad. El niño no es tonto, ¿no? Distingue la realidad de la fantasía, pero se sirve de ese juego para ese deseo que tiene de realización. El niño desea ser mayor, desea poder realizar esas cosas, porque ahora todo depende de sus padres, ¿no? Quiero un chupachú, depende del padre. Quiero ir al parque, depende del padre. Todo depende de otros. Y él quiere poder, ¿no? Va al dentista y luego va y trabaja con el muñeco, con el hermanito, y él es el dentista y le hace al hermanito y al muñeco lo que quiere hacer, nuestro deseo quiere hacer, ¿no? Dice, pero claro, conforme vamos creciendo, ya no te permiten jugar. Dice, que tienes que estudiar, ponte en tus tareas. Dice, claro, el humano en su desarrollo cambia el juego por la fantasía, ¿no? Y empiezan las fantasías eróticas, las fantasías ambiciosas, ¿no? Usted así en esa postura está, ¿no? Llega la adolescencia y uno está fantaseando todo el día. Las clases de la adolescente tienen que ser un chiste, ¿no? Porque están todos haciéndose pajas todo el día, ¿no? Pensando en qué voy a hacer, en fulanito, no sé qué, la película. Pajas mentales, entiéndase. Pero bueno, que son un sustitutivo de esa sexualidad, ¿no? Que se impone en ese momento de su historia. Pero claro, si cuenta las fantasías, pasa vergüenza. Dice, el adulto no puede contar la fantasía. Primero porque cree que solo le pasa a él. Y segundo porque al contarla no genera satisfacción en nadie que la escuche, ¿no? Entonces, claro, las guarda, se las calla, ¿no? Pero el poeta, el científico, el artista, usa esa misma energía del juego y de la fantasía, pero transforma. Te crea el poema donde hay una satisfacción, ¿no? Ha habido un trabajo para elaborar una satisfacción. No se quedó soñando así, pero construyó una historieta donde había, ¿no?, donde el príncipe y la princesa se unían, no sé, construye la historia, construye un cuadro, construye una abstracción donde hay una satisfacción de esa tendencia. Ha habido un trabajo y una transformación. ¿Esa es la sublimación? Eso es la sublimación. Dice, se sirve del placer, del mecanismo formal de la estética. Y claro, se satisface esa tendencia sexual que tenía, pero vemos que con un camino que además genera satisfacción también en el espectador. Por eso esa admiración por el artista. Por eso admiramos al otro que ha podido hacer algo que también nosotros quisiéramos hacer. Pero nosotros decimos, yo si dijera lo que me gustaría, me regañarían. Mientras que tú has podido de esta manera conseguir ese gol, meter ese gol. Pero el deseo era el mismo, que ese deseo del niño cuando jugaba, que ese deseo del adolescente que fantaseaba, pero que el artista ¿no?, ha podido elaborar de otra manera, ¿no? Porque no siempre
lo que uno quiere lo va a poder tener en la realidad. La mayoría de las veces no. En la realidad puedes tener otras cosas. Además, la vida laboral está hecha no para nuestra satisfacción, está hecha para nuestra subsistencia. Tienes que trabajar porque tienes que producir un sueldo para comer, para tener una casa, para, ¿no? Ahí, nuestras posibilidades de realización ahí son muy limitadas. Por eso, afortunadamente, podemos tener varias vidas en una. Es decir, además de su trabajo, usted puede escribir poesía, además de su trabajo, usted puede leer, además de su trabajo, usted puede pintar, usted puede hacer danza, usted puede... ¿Por qué? Porque hay otras realizaciones que el arte, que ese camino de la sublimación, te da como individuo. Que si solo fuera trabajar y ese grado de subsistencia, sería muy poco para un hombre, con la energía psíquica que tenemos, que es infinita. Nuestra vida es, tiene una riqueza tal que no la podemos conocer. Recuerden que antes les dije que el aparato era el mismo para todos, pero que no conocemos sus límites. Por eso usted puede enriquecer su vida mucho más sin necesidad de ir a buscar muchas cosas. Con los medios que tiene puede enriquecerla mucho más. Y eso es lo que te permite el análisis, ¿no? Que esa energía que uno no sabe utilizar, la puedas utilizar. Que esa energía que uno mantiene en reprimir ciertas cosas que rechazas, las puedas utilizar para el exterior. Porque solo si la pones en el exterior, la puedes aprovechar. Cuando esa energía la tienes reprimida, te enfermas. Surgen los síntomas orgánicos, surge la angustia, surgen los conflictos externos. Ayer en la charla me preguntaba una persona si en psicoanálisis a veces, ¿no?, como si interviniera frente a los conflictos que uno pueda tener, ¿no? Es decir, si conviene a veces romper con la realidad, te cambias de país, te cambias de casa, te cambias de matrimonio. Bueno, y a veces conviene eso. Pero eso es un resultado de... Es decir, que antes de llegar a eso, tengo que hacer un trabajo sobre mí. Porque si tengo conflictos en mi vida, si algo no me gusta de mi vida, primero tengo que ver, hacer, ¿no?, un trabajo para ver por qué yo he producido eso. Soy yo el que ha producido ese conflicto, ¿no? No estaba el conflicto ahí. Seguramente, si yo cambio algo de lo que rechazo en mí mismo, mi relación mejora, sin necesidad de cambiar de persona. ¿Por qué? Porque cometo el error de dejo a este chico o... abandono la carrera universitaria, o abandono no sé qué, o me quedo en casa haciendo no sé cuánto, y hago otra cosa y me pasa lo mismo. Estoy igual de jodido, perdónenme por la expresión vulgar. Entonces, claro, que esas soluciones que uno suele poner en su vida son insuficientes. Por eso nosotros aconsejamos, vaya al psicoanalista y haga ese trabajo de reactualizar su sistema, digamos así. ¿Se acuerdan que en la informática uno tiene el sistema operativo y de vez en cuando pone otro para que vaya más rápido, para que vaya mejor? Bueno, pues a veces también conviene poder tener otras maneras de pensar lo mismo. Que no hace falta que cambies tu vida si es tu vida, ¿no? Porque no es que tengas que vivir mi vida o la vida de ella. No, cada uno debería evitar su vida, sus propias proyecciones, pero tendría que llevarse bien con ellas, ¿no? Tenía que poder disfrutarla, poder... ¿Os acordáis de ese esquema que hice del camino largo, ¿no? Pues, bueno, ¿tú crees que estás dando todo lo que puedes en tu vida? Seguro que puedes más. Seguro que puedes enriquecerte más con los medios que tienes. Seguro que tu madre es mucho más que tu madre. Es una mujer, es una trabajadora, es una persona inteligente y tú no la conoces. Seguro que tu padre es un hombre mucho más inteligente de lo que tú ves. Seguro que tu pareja es mucho más rica de lo que tú ves. Pero... hay que trabajar para producir esas nuevas relaciones. Entonces hay una riqueza que ustedes tienen y no la saben aprovechar. Y para eso está el psicoanálisis, ¿no? Es instrumento para que ustedes vean su riqueza, para que la puedan aprovechar y tomar. Porque el que la rechaza es uno mismo. Por los aprendizajes que uno ha tenido, por los despechos que uno ha tenido, porque... ¿no? Porque uno se siente, ya se sintió abandonado. Alguien te tuvo que abandonar, ¿no? Me abandonó mi mamá, se fue a trabajar.
me abandonó mi novio y se fue a no sé qué, ¿no? Que uno tiene sus heriditas en lugar de darse cuenta de que gracias a que se fue a trabajar tú pudiste hacer otra cosa, ¿no? No sé, reactualizar algunas ideas y eso nos da otra visión de la vida. A ver, una preguntita. Pensaba preguntar con algo que dijiste al principio. Sin problema. Cuando hablaste de la relación entre la alimentación y la sexualidad, me vino una pregunta sobre la anorexia, o sea, lo específico, ¿no? Porque alguien me comentó una vez que tenía mucho que ver con la relación con la madre, entonces quería... Todo que ver. Sí, ¿no? Claro. Claro, porque lo de la alimentación, por lo... Es que claro, a veces... Uno puede decir frases en estos encuentros que son sencillas, pero el mecanismo no es sencillo, ¿no? Es decir, que el síntoma o la enfermedad anoréxica, que es una enfermedad muy grave, tenga que ver con la relación con la madre, parece lógico, parece entendible, pero no es tan sencillo como eso. Lo entendemos así. Y eso, al profesional saberlo, ya le va a ayudar a enfocar ese tratamiento. Pero luego es complejísimo esa relación con la madre y además una cosa totalmente inconsciente. No tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con esa madre que uno piensa que es. Es totalmente inconsciente. Para el paciente no se da cuenta para nada de eso que le pasa, ¿no? Entonces, claro... Lo tiene que saber el psicoanalista para su escucha, para poder enfocar el tratamiento y saber que es una enfermedad que parte desde el sistema más básico, desde la primera relación, desde la oralidad, ¿no? De querer ser uno con la madre, de no haberse podido separar de esa figura en la cual todos nos conformamos, pero de la que luego nos tenemos que separar para poder ser un hombre o una mujer. Entonces es... tan primitivo y a la vez tan necesario, ¿no? Tan necesario poderse transformar en esa relación que uno tiene con esa primera figura para poder tener salud. Entonces, claro, uno le da de comer a la anoréxica, pero no la cura, porque no estamos trabajando esa relación psíquica que hay con la comida, con la alimentación, con la función nutriz, con aquello donde te viene la comida, ¿no? Porque es que, claro, es tan interesante. Te viene la comida, pero te viene lo humano, te viene el amor, te viene la ideología por la teta. Entonces, claro, ¿aceptas o no aceptas? Si la aceptas, te vas haciendo con eso y luego hay cosas que uno tiene que rechazar para poner otras nuevas, ¿no? ¿Por qué también cuesta el psicoanálisis? Porque tengo que rechazar algunas ideas de mi mamá para tomar otras. Pero, por favor, conveniente. Claro, porque estás hablando de la alimentación, o sea, de la vía entre el pecho a la boca como también transferencia de lo que significa más allá del acto en sí. Claro. En las etapas posteriores, ¿no? Exacto. Vale, pero es que estoy tratando de... Sí, es que es complejo, es complejo. Cualquier cosa que la madre como simbólica de esa primera alimentación diga o haga, va a tener mayor importancia. Es que esa madre está en mí cada día. Claro, vale. Está integrada. No es la mamá que está allí. ¿No? Cada vez es la madre que yo tengo para mí, que me quiso dar o no me dio. ¿No? En el sentido, y es tomar del mundo o no tomar, porque la madre era una función. Era una función, que no era la madre, fue la enfermera, que no era la madre, es una función necesaria, ¿no? Ese otro que viene y te tiene que dar, ¿no? Primero lo más básico y luego se va complejizando en otros. Pero todo lo tengo que tomar de fuera, ¿no? Entonces la enfermedad viene por el rechazo. Rechazo lo de fuera, eso nos enferma. Cuando yo estoy en lo de fuera, yo me hago con la relación con los otros, ¿no? Espero que ustedes me acompañen en ello. Mi pretensión es eso, que entiendan la riqueza de esta disciplina, en el sentido que es nuestra riqueza, ¿no? De nuestro aparato, que es una maravilla. Claro, uno se puede tirar toda la vida, como va a ser mi caso, estudiando esto y digo, ay, a ver si algún día lo comprendiera todo, ¿no? Pero no se puede.
se articula y uno vuelve a estudiar y se vuelve a dar cuenta o descubre cosas que no había visto. Pero que es maravilloso porque vemos eso, que la vida humana no está en los sucesos de la vida, está en la relación que cada uno tiene con esos sucesos, como simbólico de lo que luego vas a reactualizarse cada uno de nuestros días. ¿No? Yo recuerdo una frase que dice, el complejo de Edipo no es algo que me pasó a mí cuando tuve 3 años con mi mamá. ¿No? Eso es algo teórico en el cual nos sirve para ver cómo es el modelo de construcción. Y además dentro de unos días vamos a hablar de ese complejo de Edipo. Pero dice, es algo que nos pasa todos los días. Cada día yo estoy ante situaciones en las cuales tengo que aceptar o rechazar una ley. ¿No? Situaciones en las cuales en mi relación con los otros yo acepto un límite o me salto ese límite. Nos pasa cada día. En cada día uno está eso, uno está reactualizando todo su modelo de aprendizaje y de relación con los otros. Por eso es lo interesante que uno no es enfermo, sano, neurótico, obsesivo, no sé qué. ¿No? Que no tenemos que tener esa idea patológica de nuestra vida, sino que una persona puede ser sana, y puede ser enferma en su acción, en su acto. Por eso la escucha psicoanalítica no es de establecer en categorías a las personas. No viene el paciente y yo no le busco diagnosticar, porque yo sé que en usted están todas las posibilidades. O al menos mi trabajo tiene que ser que usted tenga, ¿no?, todas esas vías posibles. ¿No? Es ayudarle a que tenga todas las vías posibles. Y hay gente que solo tiene, usa algunas vías y otras no. Otras más convenientes, ¿no? Pero no es del que uno va al psiquiatra y dice, tengo, hay gente que se calma. Va al psiquiatra y dice, tengo, soy bipolar. Y ya va por la vía de bipolar. Y no quiere ni curarse de eso. Soy bipolar. No es un ser, no es un ser, no es un ser. Y además el diagnóstico, y calmarse con el diagnóstico es como que debe aceptar que uno es eso y que no hace falta hacer ningún trabajo. No, la salud es un trabajo, el amor es un trabajo, que usted sea una buena profesional es su trabajo, no lo pone en el título, es lo que usted haga cada día, que usted estudie cada día para ser un buen profesional. Y eso ningún el título habla de usted ese día. Pero me tiene que demostrar cada día que usted es una buena profesional o usted es una buena esposa, cada día. Porque si usted ayer fue buena esposa y hoy es una mala esposa, a mí me importa lo que hace hoy, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Entonces es eso, es el trabajo de cada día como sujeto, ¿no? Bueno, hoy yo creo que es suficiente, aunque nunca es suficiente, pero es para seguir haciendo, ¿no? Como el paciente. Las sesiones tienen duración máximo 30 minutos. ¿Y da tiempo en 30 minutos? No, no da tiempo. Da tiempo a una sesión. Es decir, es una apertura al inconsciente, luego se cierra y luego nos tenemos que volver a encontrar para volver a abrir y volver a seguir trabajando. Y ahí en cada uno de nosotros, cuando nos volvamos a encontrar, algo me ha pasado a mí y algo les ha pasado a ustedes, que hace que nuestra escucha sea distinta. Porque hay algo que pudimos escuchar, hay algo que, ¿no?, uno fue a leer y uno se transformó. Nos vayamos encontrando y al final de temporada uno dijo, ¿no?, estas cosas que yo no sabía, que yo no podía entender y tal, ¿no?, me hicieron llevar a estos pasos, a estas decisiones, estas, ¿no? Porque indiferentes no nos vamos a poder quedar. Igual no vamos a poder quedar, ¿no?, después de nuestro encuentro. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos. Tampoco nos importa. Que va a haber un resultado seguro, dependiendo de vuestros deseos. Un instrumento para la lectura de los acontecimientos. Para jóvenes, para mayores, para profesionales, para como una ayuda también para resolver algunos problemas íntimos de la vida. El psicoanálisis nos hace entender el porqué de los pensamientos inconscientes que tenemos normalmente y por qué padecemos de ciertos síntomas. Estudiar psicoanálisis te ayudará a comprender algunos fenómenos que hasta ahora no tienen sentido para ti, porque el psicoanálisis da un nuevo discurso, una nueva visión de la realidad. Si quieres realizar tu verdadero viaje, ven a estudiar psicoanálisis en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Es poesía
y psicoanálisis. Un verdadero viaje.